Cerramos el ciclo de emergentes de este año con el estudio López Rivera, compuesto por Mónica Rivera y Emiliano López. Mónica Rivera, que no está hoy con nosotros, nació en Puerto Rico, obtuvo el título de Bellas Artes y de Arquitectura en 1994 por el Rhode Island School de Estados Unidos, es máster en Arquitectura por la Universidad de Harvard y ha sido profesora invitada en la Universidad Internacional de Cataluña y en la Escuela de Diseño Interior Elisava. Emiliano López, con el cual contamos hoy en el colegio, nació en Argentina, no sé si porteño, no. Luego nos lo aclaras. Como digo, creció en Barcelona y es arquitecto por la Escuela de Arquitectura del Vallès. Es máster en Historia del Arte por la Escuela de Arquitectura de Barcelona y es máster también en Arquitectura por la Universidad de Harvard. Es profesor de la Escuela de Arquitectura del Vallès y ha sido colaborador en la Escuela de Arquitectura de la Internacional de Cataluña. El estudio López Rivera es uno de los estudios particularmente a mí es del tipo de estudio que me gusta, es arquitecto de oficio. Para describirlo, mejor describirlo con sus propias palabras, ¿no? Comenzamos a trabajar juntos en Barcelona en 2001 y desde entonces hemos centrado nuestra práctica de arquitectura en obra pública a través de concursos, junto con encargos privados. Trabajamos con las circunstancias intentando convertir las restricciones en oportunidades. Buscamos respuestas constructivas y conceptuales específicas para cada realidad de cada proyecto, poniendo énfasis en el valor de lo cotidiano, la intervención discreta y arraigada del entorno y la claridad constructiva. Nos interesan los edificios que expresan y hablan de cosas sencillas, como el sol, el clima, el paso del tiempo, su uso, el lugar donde se levantan. Nos gusta trabajar con materiales sinceros, que no aparenten ser más de lo que son, si es posible que con el tiempo y el uso mejoren. Con nosotros hoy, Emiliano López. Gracias. Bueno, gracias por invitarnos a explicar nuestra obra. Si quieres, podemos empezar. Como ha dicho Caruquiño, trabajamos juntos con Mónica hace ya casi 10 años. Ella es Mónica. Y me gustaría empezar esta conferencia. Voy a explicar dos proyectos, un proyecto público y un proyecto privado. Un proyecto que nace de un concurso público y un proyecto que es un encargo directo. Pero, claro, nosotros hace 10 años prácticamente que ejercemos la arquitectura y que veo bastante gente joven aquí. Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, las cámaras digitales no eran una realidad, no existían. Y cómo este objeto, que al final es algo tan cotidiano y tan barato y casi que de consumo, que llevamos siempre encima, y vamos sacando fotos de cosas que nos interesan. Y os quería empezar la charla mostrando, bueno, una recopilación de estas fotos que hemos sacado durante estos 10 años. Como he explicado antes, Mónica es de Puerto Rico, yo nací en Argentina pero crecí en Barcelona, nos conocimos en Estados Unidos y un poco toda esa mezcla de orígenes pues nos llama a fijarnos en un poquito en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la Catedral de Santiago, este escalón que con esta pequeña pendiente que va bajando genera un banco, como los almohadillados casi tienen la escala perfecta del hombre. Nos interesan mucho estos espacios intermedios, casi lugares que no sabes si están adentro o afuera, estos umbrales, por ejemplo en Holanda, tres escalones y un banco delante de una puerta. Cómo elementos móviles adyacentes a elementos fijos pueden generar espacios, espacios de tensión, espacios de medidas muy pequeñas o muy justas. Por ejemplo, esto es una frutería en Puerto Rico, ¿no? Fijaros cómo todas estas macetas con estas plantas sencillas, móviles, que se ponen aquí, generan este espacio entre medio, con este techo amarillo, la luz de color, los colores, la fruta, todo esto potencia el hecho este del color de la fruta. Espacios que a veces parece que no sirven para nada, pero que uno se puede sentir más protegido. Lugares que a veces bajos de escaleras podemos decir, bueno, esto es un error, te puedes pegar con la cabeza, pero levantarte por la mañana en estas viviendas. Como veréis, mezclaré, aquí hay edificios con pedigrí, digamos, de arquitectos,
y edificios de arquitectura popular o sin nombre. Estas son unas viviendas en proyectos que hemos realizado nosotros. Cómo la gente, además, luego normalmente aprovecha estos lugares o los usa de verdad para sus necesidades más cotidianas. Y si es un buen lugar para secar la ropa, pues ¿por qué no? Fijaros aquí como una pasarela de acceso, este proyecto hablaremos luego, de las viviendas del Gatpack en Barcelona. El hecho de tener las columnas hacia afuera y generar estos espacios entre columna hace que todos los habitantes lo ocupen por el buen asoleamiento y pongan sus ropas a secar en la parte comunitaria, digamos, ¿no? Sin ningún pudor, no hay ningún problema. Las proporciones de los espacios, los elementos vegetales. Esto es una pequeña pensión en Argentina. O pequeñas cosas, ¿no?, que siempre nos gustan observar. Fijaros en esta barra, que tiene unas vistas hacia la calle. Esto es como una situación más americana, más del Caribe. Simplemente esta madera que permite que las botellas no se caigan cuando uno está bebiendo en esta barra. O esto es un restaurante bien famoso en Puerto Rico que ocupa una antigua casa colonial. Y en la terraza de la casa colonial, que tiene nada más un metro de ancho, casi que están las mejores mesas puestas aquí. ¿Se ve bien? Fijaros cómo esta barandilla pesada tiene justo la altura de una persona sentada para poder apoyar el brazo, con la mano está cogiendo el libro, coge las hojas para poder leer, cuatro plantas, unos árboles afuera, una flor, y ya genera un ambiente como muy cálido, ¿no? Perfecto. O, por ejemplo, este bar en Mallorca, en un mercado, casi como que la normativa seguro que no nos dejaría poner unas mesas dentro del bar, ¿no? Pero fijaros la distancia, dar justo la distancia para que haya la gente trabajando, la gente afuera tomando tapas, y estas mesas prácticamente de un metro, que son las mesas más buscadas del restaurante o del bar, o ya no se sabe, no sabemos definirlo, ¿no? Pero fijaros que si esto fuera un poquito más estrecho a la barra, ya no cabrían las mesas. Estos espacios entre medio, ¿no?, entre afuera, adentro, seguro que esta es la mejor mesa del bar. Estoy adentro, estoy protegido, pero tengo esta ventana de guillotina grande que se levanta hacia arriba, con un antepecho bien profundo donde puedo poner el periódico, veo lo que pasa en la calle. Esto es en Holanda. Construcciones pétreas, donde uno puede habitar estos muros gruesos que nos protegen, pero podemos casi meternos dentro. Estos espacios profundos. Como esta es nuestra propuesta para el Hotel Aire. O elementos tan sencillos, cotidianos, que casi no les prestamos atención. Y fijaros la infinidad de formas de apropiarse de estos lugares, ¿no? Un balcón tradicional de Barcelona, en este caso, pero lleno de plantas, que es el mismo que este, con otra función, pero también sigue teniendo el elemento verde, el secado de la ropa, o un captador solar, una galería. Lo mismo en el Caribe, para protegernos de intrusos en este caso. O espacios que en algún momento nos han llamado mucho la atención y que luego los guardamos como referencias, que a veces hasta las aplicamos casi directamente en nuestros proyectos, ¿no? Esto es una plaza en Basilea y fijaros, ¿no?, cómo la gente está comiendo también por una situación de compresión entre la fuente, este edificio. Imaginaros este lugar si empezamos a quitarle elementos, ¿no? Quitamos el plátano, quitamos las guirnaldas, la luz, este pavimento, quitamos la fuente, pierde toda la atmósfera. Y estas imágenes, bueno, de alguna manera la plaza central del Hotel Aire recuerda esto, o lo tenemos en la memoria y lo usamos. Nos interesan mucho estos espacios que a priori tienen una función, como este es un mercado en Barcelona, que todo su perímetro se usa
durante el día para montar paradas, pero cuando se van las paradas se convierte en un espacio muy interesante también, ¿no? Que rompe con la repetición de la ciudad y genera un espacio de paso muy agradable. Este es el momento de uso. Por ejemplo, ahora van a hacer una intervención de arquitectos y creo que van a quitar este techo de prefabricados de hormigón para sustituirlo por un techo de cristal. Yo personalmente creo que es un error, porque además un cristal horizontal normalmente está sucio. Una vez más, estos espacios, ¿no? Casi no se sabe si es un interior, es un exterior, pero seguro que aquí nos lo pasaríamos bien todos, ¿no? Y tendríamos un recuerdo muy fuerte de este lugar. Esto es en Barcelona, o un mercado en Venecia. Cómo los elementos textiles aportan luz. O, por ejemplo, el edificio del Fórum de Barcelona, que cuando hacen estas ferias se ponen las churrerías justo debajo y uno puede pensar que casi que estas churrerías pues se están riendo del Fórum. Pero en ese momento la gente que estaba disfrutando, digamos, de la feria, estas churrerías, no sé cómo se ve la imagen ahí, pero la foto no son buenas, ¿eh? Pero los brillos en los techos potenciaban las luces de las churrerías, eran como la churrería más brillante y más española debajo de este edificio suizo de diseño, ¿no? Y ya los arquitectos lo dicen, ellos hacen un edificio elevado para que pasen cosas debajo. Este Nogal, en Argentina, una comida, esto creo que recordar que era una boda de un primo mío. Fijaros cómo si quitamos el Nogal desaparece todo el evento. Un poco ese es lo que nos interesa, lo que vamos observando y lo que intentamos aplicar a los proyectos. Estos son los dos proyectos de los que hablaré, como veis, en dos entornos físicos completamente opuestos, un entorno muy denso en la ciudad de Barcelona, un concurso público de vivienda para jóvenes y el Hotel Aire de Bardenas, cerca de aquí, en Tudela. Las viviendas, esto es un concurso del 2003, cuando el gobierno catalán está a punto de perder las elecciones, Convergencia y Unión, justamente al revés que ahora, que parece que las va a ganar. Y entonces plantea este concurso fuera de todos los organismos que gestionan la vivienda pública, planteando que hacen falta viviendas mínimas para gente joven y que los arquitectos jóvenes tendrían que proyectar y decir cómo los jóvenes tienen que vivir. Entonces salen cuatro solares a concurso y la condición para presentarse es ser arquitecto menor de 35 años. Entonces, este fue el primer concurso que ganamos con Mónica y fue también el primer proyecto que construimos. O sea, que imaginaros la intensidad con la que lo trabajamos y la emoción, digamos, ¿no? Está en el barrio de Sant Andreu, es un barrio periférico, un barrio industrial de Barcelona. Y lo elegimos justamente porque de los cuatro solares, este es el que permitía, cuando hicimos un encaje rápido en los cuatro solares, nosotros teníamos la intención de, ya que las viviendas eran muy pequeñas, de 40 metros, pensábamos que quizá la pasarela de acceso abierta exterior podría ser la manera de que todos los espacios comunes de la vivienda fueran usados por las personas que lo habitan, ¿no? Todos estos espacios de pasillos, ascensores, pasarelas, fuera una extensión de la vivienda y aprovecháramos al máximo todo lo que construyéramos. Elegimos este de los cuatro solares porque creíamos que esa opción de la pasarela se adaptaría mejor. Y además dio la coincidencia que estaba muy cerca del edificio construido por Ser Torres Clavé en la Segunda República. Supongo que lo conocéis, las viviendas, la Casa Bloc, un edificio obrero. También con acceso por pasarela, que una vez más lo revisitamos, en este caso son dúplex, y nos interesaba también cómo la gente se apropiaba de este lugar. Lo que os he enseñado antes era ver también el movimiento, se producía el movimiento en las pasarelas, pero como el elemento estructural estaba hacia afuera, generaba estos
estos lugares entre columna y columna que todos se apropiaban y casi que el movimiento de la gente era muy cercano a la fachada. Una fachada muy, muy cerrada, con pequeñas ventanas de ventilación de los baños y las cocinas y unas puertas muy herméticas, ningún tipo de relación. Las habitaciones están arriba. Y estas son las fotos del solar cuando llegamos. Aquí creo que se ve más o menos de dónde están tomadas. Es una situación de cambio de la ciudad. Pasa de grandes edificios de 7 y 8 plantas a una estructura, como veis, algunos edificios de 7 y 8 plantas. Aquí algunas intervenciones de los años 60, 70 de 11 pisos. Las vías del tren muy cerca. Todo esto está en obras ahora con la estación de La Sagrera. Pero justo detrás una textura también muy de barrio, de plaza, de estación de tren, de casitas una al lado de la otra, de planta baja más uno, de calles, de esta idea de una casita al lado de la otra. Y pensábamos que también esta idea de la pasarela podría dialogar con esta complejidad del lugar. Planteamos el proyecto pensando desde la planta, casi desde la distribución, no entendiendo una vivienda para jóvenes con la idea de un comedor, un salón, una habitación y un lavabo, sino pensando más en pequeños espacios que la suma de estos espacios o la adyacencia de estos espacios unos a los otros generan espacios más variables, más flexibles. También os he de decir que en este momento pensamos, bueno, jóvenes llegarán aquí con su macuto y su colchón y nada más. Y no, la cantidad de objetos que tienen los jóvenes hoy en día, desde Thermomix, Nespressos, 2 televisiones, cantidades de armarios, es increíble. La cantidad de objetos con los que vivimos, ¿no? Uno piensa, bueno, la primera vivienda, llegamos con un montón de objetos. Entonces, planteamos la fachada exterior, es una fachada que es prácticamente sur. Esta es la fachada prácticamente sur, la interior, y la que da hacia el interior de la manzana es prácticamente norte. Y pensamos que el edificio podría tener una gradación desde estas franjas más públicas, esta pasarela de acceso más público, unas zonas más públicas y hacerse cada vez más privado a medida que va entrando hacia el sol, hacia el sur. Planteamos 2 crujías iguales, que no hubiese diferencia, que no fuera un salón y un comedor, y que estas 2 crujías tuvieran usos múltiples, que fueran iguales pero parecidas, y sobre todo que desde las 2 se pudiera acceder al lavabo, el lavabo partido en diferentes piezas, y esta zona más de relación con la comunidad, de cocina, comer, estar con los vecinos. Construimos estas maquetas rápidas para explicarnos el proyecto, con estas, bueno, puertas correderas que nos permitían una cierta flexibilidad y, por ejemplo, plantear pues, una zona más de comedor, estar más tradicional, con una habitación, por ejemplo, aquí. Esta podría estar en relación a una galería, un captador solar, este balcón que luego hablaremos. Y esta otra podría tener este lugar que fuera como una tarima de madera donde llegas y tiras tu colchón y debajo de esta tarima podrías guardar tus cosas. De noche y día poderla cerrar. O, por ejemplo, con armarios comprados en IKEA, tener esta zona más pública, tener directamente casi la mesa afuera. Con nuestro clima, 6-7 meses al año en Barcelona se puede comer afuera. Tener, por ejemplo, solo en este rincón la cama y tener todo este espacio como un gran espacio de estar. O, por ejemplo, si son 2 amigos que no son pareja, pues que cada uno pueda tener su lugar para dormir, estudiar, iguales pero no iguales, uno con la terraza y el otro con este rincón para que no sean semejantes pero no exactos, y sobre todo que pudiesen acceder a la zona más pública sin molestar al otro, moviendo esta corredera de aquí, poder acceder al lavabo o a la zona comunitaria sin tener que pasar por el otro espacio, o cambiar la cama hacia el otro lado.
Todo esto también era como, de golpe, viviendas para jóvenes de 40 metros. ¿Tiene algún sentido estas viviendas de 40 metros? ¿Es algo que de verdad dentro de 10 años seguiremos necesitando? Nosotros pensábamos que, bueno, como era una cosa que veíamos muy, muy política, pensamos que el edificio tendría que ser todo construido en materiales ensamblables y desmontables, y que si después este edificio ya no tenía sentido, pues se podía desmontar, reciclar y ya está, ¿no? Aquí veis este espacio que queríamos plantear como tarima para poner el colchón aquí arriba. Nos interesa también trabajar, estas son maquetas 1.20, nos interesa también por el tipo de la calidad de luz, la calidad de los espacios. Fijaros, trabajamos mucho esta diagonal, que el espacio fuera muy pequeño, pero al fragmentarlo y generar una diagonal más larga, tener una mayor profundidad en la vivienda. Y esto simplemente es un cartón pinchado con chinchetas para representar un material absorbente, ya que las puertas correderas tampoco son perfectas acústicamente. Pero esta idea de dentro de la casa poder tener rincones en los que sentirse de verdad en casa, digamos, ¿no? Con trabajar la luz, una cierta intimidad y a la vez tener esta posibilidad de relacionarse con los vecinos. Si son jóvenes, pues lo más seguro es que usen mucho estas terrazas, que se encuentren, que se saluden. Y que de alguna manera en este espacio pueda haber mucha gente a la vez y que no se sientan oprimidos. Esta es la fachada resultante, que también planteamos una cubierta de usos múltiples donde ellos se pudiesen encontrar y tener fiestas. Entonces ganamos el concurso y nos adjudicaron el Incasol, una de las empresas que construye la vivienda en Cataluña. Y nos dijeron que, bueno, que éramos muy jóvenes, que teníamos muchas ganas y mucha energía, pero que no. Que todo no. Que eso no se podía construir, que era muy caro, que la estructura metálica era muy cara, que nos iban a dar y les iba a dar muchos problemas de mantenimiento. Llegó un momento que casi abandonamos el proyecto, pero conseguimos, sobre todo, direccionarlo a esta voluntad comunitaria que teníamos en el proyecto. Es decir, conservar, sobre todo, la orientación, los captadores solares, trabajar esta idea de este balcón que fuera algo más y, sobre todo, la parte comunitaria, que también les daba problemas, porque era, ¿y de quién es eso? ¿A quién se lo ponemos? ¿A quién se lo registramos ese espacio de pasillo? ¿No? ¿Qué les planteamos? Bueno, planteamos, ¿cómo podemos generar un captador solar en esta zona sur que sea un captador muy económico? Captador solar que sea una galería, un doble cristal, que en invierno, por la incidencia del sol mucho más vertical, tú puedas cerrar la ventana interior, perdón, en verano, con la incidencia del sol mucho más vertical y con los árboles de hoja caduca delante, tú puedas cerrar la piel interior, la ventana interior y abrir la exterior, convirtiéndolo en un balcón sin tener incidencia del sol en el interior de la vivienda, o en invierno, con una incidencia del sol mucho más baja, los 30 grados, tener la aportación calórica del sol en toda la vivienda, pudiendo cerrar la ventana exterior o la piel exterior, abriendo la interior y haciendo mayor el espacio, o cerrando las dos y generando un espacio mucho más caliente de colchón térmico y colchón acústico también. Cuando empezamos la obra, pues vimos, ¿no?, que en verano el sol llegaba más o menos donde pensábamos y en invierno incluso llegaba hasta la pared, mucho más adentro. Entonces, también nos dijeron que de ninguna manera podíamos acceder a las viviendas a través de una doble corredera de vidrio, que la gente quiere una puerta, que tiene que haber una puerta de entrada con llave. Nos plantearon que esta posibilidad de acceder al baño desde los dos lugares y que desde el comedor se accediera también, que de ninguna manera, que al baño se tenía que acceder desde la habitación.
que no podíamos tener dos espacios similares, que teníamos que tener una habitación con sus enchufes en las cabeceras, etcétera, etcétera. Pero, bueno, empezamos a plantearnos que quizás si esto no puede ser una doble corredera, quizá puede ser una puerta que abra hacia afuera o una puerta holandesa, que la parte de abajo quede cerrada y abras la de afuera y tengas relación con los vecinos. Plantear una mesa, perdón, una ventana al lado de la cocina, que esta ventana pueda servir de pasaplatos hacia una mesa exterior. Y finalmente, esto es lo que construimos. La estructura nos dijeron que tenía que ser estructura de hormigón, que ellos no querían tener problemas de mantenimiento, cosas que también entiendo. Al final, no pudimos mantener las dos crujías iguales, porque si no, nos salíamos del solar. Entonces, tuvimos que hacer la crujía de salón-comedor con las medidas que te pide la normativa y la crujía de la habitación. Pero conseguimos mantener este espacio y esta greca, sobre todo este baño. Fijaros que aquí todo tiene ventilaciones cruzadas y todos los espacios tienen iluminación natural. Sobre todo el baño se ilumina y ventila a través de este espacio de tendedero, de lavadero. Y esta idea de plantear una zona más comunitaria, que cada vez se va haciendo más íntima, más privada, hacia el sol. Trabajamos también durante el ejecutivo estas ideas que nos proponían. Entonces, aquí veíamos que, bueno, si teníamos que hacer una ventana, pues quizá la ventana tenía que ser una ventana de guillotina, porque la ventana de guillotina es la que te libera toda la superficie para poder usar esto realmente como un pasaplatos, que la puerta tenía que abrir hacia afuera y usar este espacio, esta terraza, como recibidor. Plantear, como veis aquí, todas las barandillas, todos los elementos estos de protección lo más afuera posible y propiciar el movimiento un poco al revés de lo que veíamos en la casa Block. Todo el movimiento vecinal se produciera lo más lejos posible de la fachada. Y mantener sobre todo esta secuencia de transparencias y de pequeños espacios que se van agregando. Haciendo quizá algún gesto así a la arquitectura tradicional para poder incorporar los elementos vegetales, la transparencia hacia el baño. Trabajamos con estructura de hormigón, pero sí que creíamos que la estructura tenía que expresarse, diferenciarse, y les planteamos construir también con sistemas prefabricados de hormigón que pudieran quedar vistos. Esta galería o este espacio, balcón que se abre y se cierra y que según el clima pues da diferentes usos. Una corredera para diferenciar los dos espacios. Y finalmente era, bueno, ¿cómo construimos esta galería para que sea económica, que sea de fácil mantenimiento como ellos siempre nos pedían? Y sobre todo una gran vidriera que se pueda limpiar por el usuario, que no necesites una máquina aquí para subir y limpiar los cristales. Entonces vimos que las Erben, que es una patente, que normalmente se usa para cocinas y en formatos más reducidos, llevada a su máximo formato, nos propiciaba esta gran superficie y sobre todo es que cuando se abre, la de arriba del todo baja unos 7 centímetros y te cabe la mano por aquí arriba para limpiar el cristal. O sea, que tú puedes limpiar todos los cristales desde adentro. Esas son cosas que creíamos que eran importantes y además, sobre todo por lo que ellos nos planteaban. Pero el tema era cómo poner esta Erben en el edificio, cómo colocarlas. Supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar de los premarcos. Entonces, acabamos de acabar la carrera y decías, ¿qué es un premarco? Te decían, ¿cómo es un premarco? ¿Cuánto mide un premarco? No sé. Pues al final terminamos haciendo estos grandes premarcos de acero galvanizado que venían y se colocaban en la fachada y a esos premarcos se les ponían las Erben. Como veis, en invierno se puede abrir completamente agrandando el espacio y teniendo la entrada del sol hacia adentro.
o en verano cerrándolo, estas son fotos de invierno, y teniendo la incidencia del sol solo en el espacio exterior. La estructura era prefabricada, estos son prelosas de hormigón prefabricado. Hicimos todo un trabajo también para no tener falsos techos y poder llegar a 2,70 m de altura, dejando toda esta estructura vista. Y esta es finalmente la fachada resultante de estas galerías, que como veis, bueno, hay un pequeño cambio en la fachada que viene dado simplemente porque los espacios dan hacia la luz, y este, si lo poníamos igual, pues nos quedaba delante de la escalera y nos daba un pequeño juego en la fachada, que de alguna manera es una fachada que sale de la planta, pero también dialoga, si os fijáis, con los edificios existentes. Esta cosa que podríamos decir, estos edificios feos que hacen nuestras ciudades. Bueno, nosotros no nos atreveríamos a decir que son feos. Son los edificios que tenemos, son los edificios que la gente habita y son los edificios con los que la gente se identifica. Y si os fijáis, por ejemplo, más que decir feos, nos interesa más analizarlos. Y fijaros cómo esto eran en origen casi todo balcones que han sido cerrados con galerías. Esta necesidad de ampliarse, ¿no? Con pequeñas ventanas en las habitaciones, pues de alguna manera decir, démosle la galería, y el que la quiera usar como balcón, que la pueda usar, y el que la quiera usar como una ampliación de su vivienda, que la use, ¿no? Y de alguna manera también es un edificio nuevo, es un edificio para jóvenes, pero creemos que el edificio no tiene que estar en el barrio pegando gritos y diciendo aquí viven los jóvenes, ¿no? Que de alguna manera el edificio se integre con lo existente, que casi pase desapercibido, esto que sí que intentamos que la arquitectura exprese, ¿no? Es un edificio que si pasas por el barrio, bueno, puede ser que ni lo veas. Aquí veis las cajas que venían galvanizadas, las poníamos encima de la estructura, se colgaban de la estructura de hormigón. Luego cerrábamos con cerámica y con un revoco con pinturas al silicato. Lo que os contaba antes también de las viviendas para jóvenes, que en ese momento pues parece que era necesario, pero ¿hasta qué punto, ¿no? Vamos a necesitar viviendas para jóvenes siempre de estas dimensiones. Pensamos, bueno, si tenemos que hacer una estructura de hormigón, hagamos una estructura que aguante mucho tiempo, pero que sea muy flexible y que este edificio en el futuro pueda albergar otros usos. Digamos, si dentro de 20 años ya no tiene sentido, se tira todo menos la estructura, se recicla todas las divisiones interiores, que son todas de cartón yeso, y con unas grandes jácenas y estructuras prefabricadas, aquí veis las prelosas, claro, uno es inconsciente de los tamaños de las grúas para mover esta prelosa y llevarla hasta aquí arriba, todo con radio. Se colocan estas prelosas de 5 centímetros con estos pórex para aligerarla y nos da pues una planta libre, como os decía, ¿no? Que si en el futuro pues esto tiene que cambiar, pues pueda cambiar. Pero la estructura sea una estructura potente. Y como veis, es simplemente las placas pintadas y listo. Estos son los espacios interiores. Ganábamos más altura. Claro, también, es lo que os contaba antes, al no tener falso techo, había que estudiar muy bien por dónde iban a pasar todas las instalaciones. Entonces, pensamos que todas las instalaciones podían pasar por este muro, las instalaciones verticales, es el muro que da hacia la fachada pública, y si teníamos todas las instalaciones aquí, esto hacía que el alféizar este de la ventana se nos hiciera más profundo y enfatizara esta idea de pasaplatos, de lugar de transición entre el interior y el exterior, ¿no? Sobre todo esto podía ser registrable desde afuera, que son viviendas para jóvenes. Y si hay que cambiar las instalaciones, que eso es algo que va variando bastante rápido últimamente,
pues no hace falta entrar y hacer regatas en el interior. Entonces esto enfatiza un poco esa idea de este espacio como uno de estos rincones o estos lugares que miran hacia el interior de la manzana. Y claro, las placas, separando simplemente las placas 20 centímetros, por ahí pueden pasar, aquí hay unas maderas para no tropezar, no caer en el agujero, y por aquí pasan todas las instalaciones, las chimeneas, los bajantes, todo, como veis aquí, cerrado desde fuera. Y esta era la imagen que siempre estábamos trabajando durante el ejecutivo. Entonces, cuando tuvimos el edificio construido, queríamos sacar casi la misma foto que teníamos presente durante todo el proceso. Como veis, está un poquito más abajo, es porque le pusimos una escalera al fotógrafo y no llegaba más arriba. Pero bueno, ella es Mónica. Todo esto, nosotros siempre hacemos este esfuerzo de, cuando terminamos un proyecto, cargar una furgoneta con todos nuestros muebles y los llevamos allá, los montamos para dar esta idea de cómo nosotros pensamos que este lugar se puede habitar, ¿no? No es que sea una imposición de nuestra hacia el usuario. Luego el usuario pues lo entiende y lo habita como él cree, ¿no? Pero nos gusta hacer este esfuerzo de transmitir, por ejemplo, en esta foto transmite toda esta secuencia de espacios, ¿no? Desde lo más público, desde el reflejo del centro de la manzana, hacia lo más privado, hacia el lugar de la calle. Esta bandeja ancha. Y en planta baja teníamos la intención, habían tres viviendas para discapacitados, un pequeño local, y la idea es que la calle se metiera dentro del edificio y las pasarelas se convirtieran como calles públicas elevadas, que no hubiese un cristal, que no hubiese un hall de acceso a la vivienda, simplemente que con el mismo pavimento uno se metiera, pudieras aparcar las bicicletas. Planteamos este ladrillo vidriado, que es muy bonito porque es entre azul y negro y tiene muchas impurezas y burbujas de covadonga, pero además, pues, si le hacen un graffiti es fácil limpiar y refleja el brillo y da un contraste de encuentro del edificio con el suelo, diferente al revoco de toda la vida con silicatos, ¿no? Como un espacio público más, unas escaleras que están abiertas, que van subiendo y llegan a esta calle elevada. Y el edificio un poco trabajando esta idea de ciudad fragmentada, de ciudad del límite, de ciudad que nunca va a estar compuesta, que va a ser siempre una suma de elementos, ¿no? Bueno, eso es un proceso público en un contexto muy denso y un contexto político determinado. Y el otro proyecto, en Tudela, muy cerca de aquí, esto surge de dos parejas que se plantean hacer un hotel y ellos han viajado mucho y quieren hacer un hotel, un hotel diferente, digamos. Ya diferente planteado donde lo quieren plantear, porque ellos, como sabéis, aquí veis el río Ebro, bueno, no os tengo que explicar nada a vosotros, ¿no? El Parque Natural de la Bardena. Ellos en principio querían recuperar alguna azucarera antigua, que por la zona hay muchas, pero para actividades privadas no se las vendían, no le daban licencias. Entonces, finalmente consiguen a ver cómo lo explico esto porque es complicado, con muchas imprecisiones, pero yo creo que me entenderéis. Con el gobierno de Navarra, digamos, para competir con Cataluña y el País Vasco, permite hacer actuaciones de turismo de alto standing. En caso de hoteles sería de 4 estrellas para arriba, te le permiten comprar un terreno agrícola, algo que, por ejemplo, en Cataluña sería impensable, y recalificarlo para hacer estas actuaciones. Entonces ellos consiguen un terreno agrícola a muy buen precio, que es este puntito de aquí, al otro lado del río Ebro, al otro lado de Tudela. Esto, pues,
como os podréis imaginar, fue una cantidad de trabajo y de papeleo y de justificaciones de que lo que estábamos haciendo era un hotel de 4 estrellas y que no eran chalets, digamos, adosados para vender o una cosa así. En este lugar. Este no es el lugar exacto, pero la influencia de la Bardena, estas construcciones eólicas y de erosión durante años, del agua y el viento, el cierzo, que como ya me han dicho que aquí también sopla y bastante, aquí está todo el día soplando el cierzo. Estos suelos que veíamos en la Bardena, de estas piedras, estas pequeñas cantos rodados de diferentes tamaños, con larga masa, diferentes escalas, la vegetación muy seca. Y aquí veis, el río Ebro pasa por aquí abajo, Tudela al fondo, la zona de regadío y la zona de secano. El secano, cómo cambia completamente. Aquí veis los campos de regadío, los molinos. Toda esta agricultura, estas plantaciones muy ordenadas, muy características de esta zona, una zona muy productiva, almendros, los chopos también de cultivo, las alcachofas. Todo esto para nosotros era como nuevo cuando llegamos ahí. Y aquí, concretamente, consiguen este terreno. Son a 3 kilómetros del centro de Tudela. Y ese es el solar. Justo delante de una cañada real, esta es la cañada real, aquí empieza el secano, hacia el norte, como veis por la foto, en la sombra, tengo el sol atrás, aquí es una foto cuando vimos por primera vez el terreno, y le vamos dando la vuelta, aquí veis la cañada real, el secano, el riego, y hacia abajo, hacia el sur, toda esta vaguada verde de cultivo, Tudela al fondo, otra vez la cañada real, que también nos trajo muchos papeleos, porque para acceder al terreno había que pasar por la cañada real cuando se accede al hotel. Y este terreno, que es un campo de trigo, que es un campo que sigue en funcionamiento, se cultiva justo hasta el límite del terreno del hotel. Y claro, este es el tipo de construcciones que uno cuando va por la ribera, uno ve, ¿no? Que al final, lo mismo que decíamos antes, de estos edificios que se construyen en las periferias de las ciudades, pues estas zonas tan productivas se construyen este tipo de naves industriales hechas con chapa sándwich. Como sabéis, esto es 2 milímetros de acero, espuma de poliuretano, 2 milímetros de acero. Entonces, los clientes del hotel, uno de ellos tiene negocios ganaderos y tiene mucha experiencia en construcción con hierro, tiene un muy buen herrero, y sobre todo en construir con estos sistemas. Y él nos dice, bueno, nosotros proponemos hacer un hotel de 4 estrellas aquí, ¿y qué os parece construirlo con estos materiales? Digo, bueno, perfecto. Dice, además él nos dice, yo, si podemos no tener ningún paleta y nada de obra húmeda, mejor. Vale. Vemos diferentes patentes de estos sistemas. La presencia del viento constante. Fijaros aquí las ovejas pasando por la cañada. El polvo, viento, polvo, insectos. Es una zona muy bonita, pero muy hostil. Y había que plantear un edificio de 4 estrellas, un hotel de 4 estrellas, ahí. Ese es el lugar, aquí en medio. Una vez más, claro, hacer un edificio en este lugar, bueno, pues te genera ciertas contradicciones, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué yo tengo que imponer un edificio aquí? En ese sentido, la chapa, los sistemas ligeros, pues eran congruentes, ¿no? Era decir, bueno, si algún día este edificio ya no tiene más sentido, lo desmontamos, nos lo llevamos y esto sigue siendo lo que era. Vemos un estudio del viento, aquí veis el resumen anual y todos los meses, el viento del norte soplando, soplando. Hacemos un primer encaje
Ellos querían un hotel pequeño, un hotel de unas 20 y pico habitaciones, 30 habitaciones, tenían ya un esquema de negocios planteado. Hotel de negocios, pero también hotel para familias, que puedan venir con niños, con perros, con animales, que se pudiesen compartir. Entonces, bueno, otros edificios de la zona, ¿no? Históricos, protegiéndose de la climatología, pero también, digamos, de ataques, pero edificios que se centran en un patio central, que se defienden. Esta idea del muro grueso, este muro que nos protege. Claro, esta chapa tan fina, de alguna manera, no te da sensación de protección. Como otras culturas que se asientan temporalmente en climas parecidos o en zonas parecidas, como a veces, cuando es un asentamiento temporal, simplemente con elementos horizontales inferiores y superiores y elementos de telas verticales, uno ya genera un lugar protegido. Bueno, artistas como Donald Judd, que han trabajado también en el desierto, en la frontera de Chinati, entre Estados Unidos y México, trabajando con esta idea de fragmentar los volúmenes, jugando con la luz y viendo que al fragmentar estos volúmenes, según la incidencia de la luz, el peso de la masa construida se puede aligerar mucho. Y les planteamos estos primeros dibujitos de decir, bueno, vamos a hacer como una especie de cápsulas de naves espaciales que las ponemos aquí en el medio para poder habitar este lugar hostil, pero estar protegidos. Y con esta idea de que la chapa la sacáramos siempre hacia afuera, generando estas... Ellos luego a esto le llamaron las narices del hotel, o sea que ya me referiré a ellas como las narices, o estos espacios que estarían casi entre adentro y afuera, que uno pudiese casi habitarlos y que todas estas cosas anexas que siempre hay en un hotel pasaran ahí, la mesita, el armario, la ducha. Les hicimos, por ejemplo, que incluso pudiese estar la cama metida en este lugar, una cama con un proyector hacia el cristal. Les gustó la idea. Entonces era decir, casi que cuando uno siempre entra a un hotel, normalmente hay un cuadro y el cuadro siempre es un cuadro feo. Pues que aquí el cuadro sea esta ventana, que la ventana sea el cuadro. Que el cuadro nos enseñe el paisaje, cuando las habitaciones miran hacia el paisaje, o si tienen un patio privado, que siempre tengan un árbol. Que uno pueda, de alguna manera, habitar este cuadro, meterse en este cuadro, y que siempre hubiese algún elemento de agua, por este clima tan seco, y que este elemento de agua no sea una bañera o una ducha, sino que sea algo que interaccione más durante toda tu estancia en la habitación, que no sea solo un lugar para ir a ducharte, casi como un abrevadero, que tú cuando llegues a la habitación te puedan poner unas plantas aquí. Estos eran más o menos los esquemas. Digamos que uno siempre estuviese en la cama mirando hacia el paisaje o hacia un elemento vegetal, un árbol, y que desde el elemento de agua también se mirara hacia el paisaje. Esta es la primera forma que salió con una idea de plantear unos edificios exentos, mirando hacia el noreste, por lo tanto siempre con el sol detrás, mirando hacia un paisaje iluminado y sin la incidencia solar hacia dentro del edificio como ganancia, porque estas ventanas o estas narices ya veíamos que tenían que ser bastante herméticas, porque plantear aquí grandes vidrieras con el viento y la fuerza hubiese sido complicado. Y luego generando un patio central fragmentado, algunas habitaciones interiores con patios privados y esta forma más bien de como de quilla, de proa, rompiendo el viento del norte, accediendo a través de plantaciones de frutales, bueno, y generando estos espacios fragmentados con diagonales mayores, plazas dentro de plazas, algunas imágenes para trabajar elementos del sol y entender bien cómo funcionaba el sol. Sobre todo esta idea de estas cabinas puestas en un terreno de cultivo, quizá con una plantación de chopos en el centro que a lo lejos lo marcara, ¿no? Como hito, todo en planta baja, en una sola planta, accediendo, como decíamos, a través
de estas plantaciones y quizá con algún tipo de setos para enmarcar más o menos el edificio y contenerlo, porque veíamos que el seto, el elemento vegetal, deja pasar un poco el aire y si tú paras el aire con un elemento completamente opaco, la caída es mucho más rápida. Y si dejas pasar el aire, te genera una zona de calma mayor. Un poco esta era la primera maqueta con la que los convencimos, digamos, ¿no? Entonces pensamos, bueno, ¿cómo serán las habitaciones? Nosotros miramos hacia el exterior, un paisaje que va cambiando de color según la época del año, y quizás las habitaciones podrían tener diferentes colores que jueguen con estos colores. Pero ahí siempre pensamos que las telas, las sábanas, todo podía ser muy blanco, muy limpio, muy fácil de limpiar. Pero en ese momento cayó en nuestras manos un librito de Kahn, donde decía que el color blanco en las paredes era el único color que de verdad transmitía los cambios de temperatura de la luz a lo largo del día. Eso yo lo recuerdo así porque fue como, uy, no, fuera los colores, todo blanco, que exprese de verdad el paso del día, que es lo más bonito, ¿no? Estando en este lugar y ver los diferentes tonos de la luz. Bueno, aparecían estos problemas de la televisión, que era un hotel de 4 estrellas, entonces tiene que tener una televisión. Pues quizá la televisión, ya que tiene que estar, a lo mejor puede ser un elemento de interferencia con el paisaje. Buscamos qué tipo de chapa puede funcionar en el lugar. Pensábamos que podían ser unas chapas que reflejaran mucho el lugar, de unos colores cobrizos, que casi los edificios desaparecieran. Y para trabajar con el herrero, bueno, le construíamos unas maquetas a 1.10, estas son maquetas a 1.10, donde nosotros le expresábamos cómo creíamos que tenía que ser el sistema estructural. Y a partir de ahí, con ellos, sobre todo con el herrero, generábamos estas estructuras. Para entender bien también, aquí veis más o menos el tamaño de estas cajas, estudiábamos todos los detalles de los remates, de las chapas. Fue muy interesante ver hasta qué punto la chapa se puede manipular, cuántos pliegues se le pueden dar y llevar todas estas cosas sencillas que normalmente no sabemos, sino el arquitecto cuando está dibujando en el tablero o en el ordenador desconocemos. Para nosotros fue esto pues un taller de aprendizaje enorme, ¿no? Entonces, claro, aquí expresábamos cómo creíamos que tenían que ser estas narices, estas ventanas, y con ellos acabamos de hablarlo, de estudiarlo, ver esta idea de una piel exterior con la chapa sándwich y una piel interior, que es la piel de roce con la piel del hombre, que es el choque que tiene que aguantar el uso diario, ¿no? Que a lo mejor son unos zócalos grandes que casi ya se convierten en bancos, todas estas maderas, los elementos para tamizar la luz y para oscurecer la ventana, que pudieran ser registrables, esta piel interior y la piel exterior. Y sobre todo la idea era esta, es, bueno, una habitación normal de hotel, uno entra, tiene un armario normalmente cerrado, que no lo usas porque tienes miedo de dejarte cosas luego en el armario, un baño encerrado aquí atrás sin luz, y después sobre todo tienes, bueno, llegas y dejas la maleta, la mesita para escribir una carta que al final nunca escribes, y todas tus pertenencias empiezan a aparecer encima de la mesa, y cuando te metes en la cama lo que ves es la tele y todo este desorden, ¿no? Claro, esto, a los mismos tamaños de habitación, aquí la zona de uso son unos 12,80 metros. Nosotros le proponíamos una zona de estar más pequeña, 9,8, pero que cuando uno llega pueda tener un vestíbulo que deje todas sus pertenencias aquí, te descargues todo, esto los americanos le llaman el mud room, la habitación del barro, digamos, cuando entras con el barro, con las botas, te descargas de todo. Cerrar solo el váter, que hace ruidos y provoca ruidos y olores, y tener este lugar de agua, un lavamanos, relacionado, que se pueda sectorizar de alguna manera, pero sobre todo que cuando uno esté en la cama vea hacia afuera y quizá la mesita esta que se convierta en la nariz, en la ventana, ¿no? Pero tener sobre todo todas las
todos estos trastos dejarlos atrás. Todo esto lo empezamos a trabajar con diferentes maquetas a la entrada, estos armarios, cómo tenían que ser, cuando uno entra, perdón, hasta qué punto cuando entra es un armario complejo, pero que no se cierren las puertas, que sea cómodo, donde dejamos todos estos enseres. Pasamos a la habitación, cómo tendría que ser esta separación entre el agua y el lugar de dormir. Quizá unas correderas, quizá unos elementos de madera, que cuando entres también sea transparente y veas la ventana hacia el fondo. Esta idea de cómo separar, ¿no?, este lugar de agua, hasta qué punto tiene que ser un cristal, que a lo mejor es muy frío el cristal cuando te bañas, y sobre todo que luego genera muchos problemas de aguas y de siliconas y problemas aquí abajo, de limpieza, el cristal, de estabilidad, esta cosa que es muy fácil, ¿no?, en una maqueta pegar un plexi aquí de color, pero luego todos estos remates que acaban generando muchos problemas constructivos. Todos los pueblos de la zona, para que no entren las moscas en verano, tienen estos elementos de cortinas, y pensamos que igual lo más sencillo sería trabajar con cortinas, con elementos textiles, unos que protejan del agua, otros que simplemente tamicen. En las suites, habían 4 suites. En las suites sí que trabajamos el color, en las bañeras y sobre todo en la zona de baño, dividiendo una zona de estar en la entrada, una zona de baño intermedia y la zona de dormir. Estos son maquetas hechas como muy de trabajo, y después con Photoshop le metemos las texturas y hacemos pruebas, les enseñamos a los clientes para que entiendan un poco todo esto, ¿no? Claro, este elemento de agua, ¿qué tenía que ser? En algún momento uno de los clientes nos dice, bueno, pues hacer una propuesta, y el herrero a lo mejor se atreve a hacerlo. Entonces planteamos estas como bañeras de chapa plegada, y con esta idea de las maquetas que iban y venían, el herrero, aquí veis al herrero Blas y Mónica, nos trajeron una maqueta 1-3 de la bañera. Claro, la maqueta tenía una escala donde ya podíamos ver cuántos pliegues se podrían hacer, cómo se podía trabajar la chapa. Y entonces, en este punto, además de todo lo que os he contado del tema político, ellos tenían unas subvenciones para construir el hotel, pero las subvenciones se las daban si lo construían en un año. Entonces teníamos que construir todo el hotel en un año. Entonces decidieron ellos y nosotros dijimos que sí, seguro, que aquí veis el tipo de construcciones que ellos hacen en las zonas ganaderas de ellos. Tenían un solar y nos propusieron hacer una maqueta a 1-1, construir 2 habitaciones, que además ahí ellos podían probar a los diferentes industriales. Entonces, si el industrial lo hacía bien, pues le daban el encargo. Si el industrial no lo hacía bien, lo cambiábamos y buscábamos a otro. Le pagaban su trabajo y buscábamos a otro. Porque la idea era desarrollar un proyecto que los industriales pudiesen ir entrando uno detrás del otro sin que se genere, digamos, este conflicto que muchas veces pasa en la obra, de que es que aquel no ha terminado esto, entonces yo no puedo terminar y tiene que venir el otro. O sea, que no dibujamos el proyecto ejecutivo hasta que terminamos de construir el prototipo. Esto, como os imagináis, pues fue una clase para nosotros magistral. Aquí pudimos comprobar, como veis, la chapa no es la chapa que nosotros queríamos, que esto también fue un aprendizaje, es decir, claro, nosotros queríamos una chapa brillante, de unas características especiales, que cuando miras los catálogos de los fabricantes de chapas, están. Pero claro, estas fabricantes de chapas, normalmente sus clientes no les importa mucho el color, no entran en detalles tan concretos de tonos y matices. Y cuando hicimos el pedido de chapas, nos llegó una chapa completamente diferente a la que habíamos pedido. Y cuando les íbamos a reclamar, nos decían que, bueno, que da igual. Entonces, claro, es que estamos trabajando con un sistema muy económico. Entonces, no podemos pretender que toda esa maquinaria entienda lo que nosotros pedíamos tan específico.
Entonces, como teníamos que construir esto a las millas para poder verificar y terminar el proyecto, decidimos usar el color más estándar, que es el color sílex, que es un color arena, que es el que más tirada hay, y realmente, personalmente creemos que, fue un éxito, porque es el que asimila mejor el paso del tiempo. Cuando se le pega la arena, pues no pasa nada, digamos que la incorpora bastante bien, y además no pretende ser otra cosa de lo que es. Nos gustó también que tenía un cierto cambio de color hacia celeste según la luz del sol. Y como veis aquí, pues estudiamos todo tipo de elementos textiles, de guías, sistemas de iluminación, aireadores para ventilar las habitaciones, los sistemas estos de para acceder a los elementos de tamizadores de luz. Y esta es la planta final del proyecto. Se accede por un patio de cerezos, finalmente, a una zona común, una primera plaza más íntima y más cerrada. Hacia aquí las cocinas y una sala de usos múltiples, y hacia el final aquí el comedor. Finalmente, un número mayor de habitaciones internas con patios para abaratar costos, sobre todo porque esto no deja de ser una gran nave industrial. Y unas habitaciones exteriores, unas mirando hacia el paisaje y otras con patios privados. Este pequeño bosque o pequeña plantación en el centro, la piscina y el huerto. Es una sección que cuando llegas, pues se va agrandando hacia este patio central. Entonces el herrero prefabricó todo lo que pudo en taller, lo trajeron a la obra y lo iban ensamblando. Lo único, digamos, in situ es una solera de unos 20 centímetros puesta sobre el terreno, porque el terreno es un firme bien resistente, y encima de esta solera todo en seco. Los ventanales estos, bueno, pues toda una serie de cristales para evitar choques térmicos, pegados con silicona estructural a una zeta de acero inoxidable y cogida con tornillos a la estructura. Esta es la nave, digamos, que de las habitaciones interiores. El techo tiene que ser rojo porque es una zona de que pasan muchos cazas, como sabéis, la Bardena. Es un parque natural, pero parece que bastante contaminado por las bombas de uranio y todo esto. Y entonces parece que los techos tienen que ser rojos para que no les deslumbren a los pilotos. El sistema constructivo final y una idea de trabajar con mucho cuidado, como veis aquí, perfilando muy bien la chapa, un elemento pues muy prosaico, muy barato, muy cutre, ¿no?, si queréis, pero trabajado con mucho cariño, bien ensamblado. Lo que os comentaba antes de la habitación, este espacio cuando uno llega que deja todo, trabajado muy sencillo. El presupuesto final también se me escapa, no conseguimos saber cuánto, porque los clientes formaron una constructora y ellos mismos lo construyeron. Entonces ellos gestionaron toda la obra, pero básicamente el módulo era muy parecido al de las viviendas social. Un costo muy bajo, entonces finalmente todos los suelos los hicimos con madera de embalar. Esto es Visa Spruce, es la madera de abeto la más barata para hacer cajas de embalaje. En las zonas donde uno deja todos estos trastos también con esta madera, porque tiene una veta muy fuerte, y entonces el paso del tiempo y el uso no la desgasta, digamos, sino que le añade más textura. Como veis, es un armario muy sencillo, de DM y tal, pero claro, que alberga la nevera, que la nevera hace ruido, tiene un motor, tiene que ventilar, cajas fuertes, pues al final dibujos bien detallados de todo esto. Tener una zona de enchufes, que uno cuando llega pueda enchufar todo esto que llevamos encima, ¿no? El móvil, el ordenador, una caja fuerte que permita
meter un ordenador dentro. Y todo, como veis, trabajado pues, con pladur, pintado y esta madera de embalaje. Diseñamos casi todos los muebles, incluso las camas también las diseñamos. Esta idea que os decía antes, cuando entras dejas todo, pero tienes la vista hacia afuera. Y desde la cama, si necesitas algo por la noche, pues lo puedes coger de la maleta o lo puedes tirar para atrás, digamos, ¿no? Cuando uno entra, esta es la visión que tienes. Esta relación con la zona de agua, con estos elementos textiles que permitan generar estas sombras, pero que te den intimidad. También terminamos haciendo las picas con esta parte posterior metálica y así evitábamos tener que alicatar toda la superficie. En los patios exteriores incorporamos estas tinajas también de agua que están hechas con culos de calderería. Esto también fue una propuesta de ellos y entonces nosotros cogimos todos los catálogos de calderería y íbamos eligiendo las diferentes formas que dieran una forma más ergonómica, digamos, dentro de lo existente, porque era muy económico eso. Las bañeras de las suites, que estas sí que tienen bañeras. Aquí veis las bañeras. Entonces, queríamos trabajar con esta baldosa que tiene relieve. Claro, cuando trabajas con una baldosa de relieve, lo que no puedes hacer es girar. A la que empiezas a girar, cuando la cortas, la baldosa no te da respuesta. Entonces, las baldosas tenían que ir casi como pegadas en las superficies. Estas son las bañeras exteriores. También buscábamos que los muebles fueran muebles que no... Que es como... No nos gusta esto de ir a un hotel y siempre ver los mismos muebles, empezar a ponerle nombres a los muebles y decir, ah, mira, este es el mueble tal, este es el mueble tal. Y estos son una serie de muebles para exterior que son una reedición de los muebles del Parque de Luxemburgo en París, que están hechos en metal, que solo están en este parque en París y también en las Tullerías, y ahora las han hecho en aluminio con un montón de colores y son bien bonitos. Lo que os decía antes de plantear bien los dibujos, de que la baldosa solo estuviese en la zona donde necesitamos evitar que las paredes se humedezcan, pero como una piel pegada. Y que este elemento de ducha no sea solo una ducha, con la idea inicial, sino que fuera también como un banco que se pueda usar hacia la habitación, no solo cuando te estás duchando. O que cuando llegues te dejen aquí las toallas, o que se pueda usar no solo cuando estás en la ducha. Las picas, estas en negro de las suites, una bañera. Estas son las suites interiores. Todas estas mesitas también las hicimos nosotros, las mesitas de cabecera. Esta idea de estar en la cama mirando siempre hacia el paisaje. Esta es la habitación 22. La 22 es la única que tiene vistas hacia el paisaje y bañera. Esta es la que más me gusta a mí. Y que alguna de estas pueda ser la tercera cama o esa cama supletoria que a veces te traen en los hoteles, que ya la tengas ahí. Sobre todo los niños, funciona muy bien con los niños esa cama. En todos los patios hay un frutal diferente, cargado siempre de frutas. Finalmente la televisión, teníamos una televisión china, que era perfecta, que era negra, que encajaba perfectamente y que además era internet y era una caja que casi no se veía, y no sé qué pasó, que nunca llegaron las televisiones. Y eso fue uno de los errores más grandes que cometimos en este hotel, porque construimos los agujeros en la pared para esta televisión
esto es algo que os recomiendo que no hagáis nunca, porque estos elementos electrónicos que van cambiando tan rápido, al final, cuando estaba por inaugurar el hotel, pues consiguieron estas televisiones a muy buen precio que están como un pegote, que no funcionan bien en este lugar y eso fue un error. Aquí veis el tamizador. Y esta idea de poder estar habitando el paisaje, un paisaje hostil, muy bello y protegido. En el paisaje, conectado con el mundo, con una pequeña luz de LED. En el comedor, finalmente, claro, el comedor era un lugar especial, porque si os ponéis a pensar, cuando vamos a comer aquí en España, casi nunca podemos ir a un restaurante que tenga ventanas. No hay restaurantes con ventanas, no hay restaurantes con luz natural en España. Todo es dentro de las ciudades, metidos en lugares oscuros. De aquí se genera un lugar con mucha luz, un comedor con mucha luz, y planteamos aquí sí invertir el color, poner color, perdón, lo que planteamos es que las ventanas de alguna manera podrían ser como estos grandes espejos de los bistrots franceses y invertir el color, tener el blanco, el color más luminoso a nivel de los manteles y tener toda la mantelería blanca, y un color marrón oscuro, no sé si se ve en la imagen, que de alguna manera nos ocultara todos estos paneles acústicos que queríamos colgar del techo, porque también es otro tema, ¿no? Vamos a comer a un restaurante y el ruido que hay normalmente, que no se puede ni hablar. ¿Cómo conseguir un lugar cálido con iluminación natural, con vista hacia el exterior, que estuviera bien acondicionado acústicamente, con una luz que nos iluminara la mesa y no estas luces que nos dan en la cara y te hacen una sombra, sino una luz muy tenue, casi de vela, en cada mesa, que pudiésemos mover las mesas y estas luces con unos rieles que hay en el techo se puedan seguir las mesas? Y aquí también era la idea de decir, nos costó mucho encontrar la silla. ¿Qué silla tiene que tener un comedor? Una silla cómoda, pero no queríamos una silla que cuando entraras también reconocieras una marca. Seguro que habéis visto alguna de las sillas de los IMSS por ahí en las imágenes, porque de alguna manera como un guiño a su actitud en frente al diseño, pero no llenar esto de piezas reconocibles. Y ellos nos mostraron una silla que les gustaba mucho de una tía de ellos que la tenía en una peluquería, y esa silla la transformamos un poco, le cambiamos la textura, le pusimos un cuero y en una fábrica aquí en Zaragoza nos hicieron unas réplicas. De alguna manera es una silla muy cómoda que tú cuando entras pues no te fijas en ella. Y como veis el suelo con estos cantos rodados grandes, que es lo que veíamos en la Bardena, decir, bueno, el hormigón o este suelo podría ser muy parecido al terreno natural de la Bardena. Entonces probamos con unas piedras mayores, lo que pasa es que como veis el trabajo era muy, muy, muy difícil, porque además había que ponerlas muy planas para luego rebajar y que saliera la piedra en su máxima expresión, digamos, pero había que ponerlas una a una. La idea era hacer todo el hotel, las partes públicas, así, con estas piedras grandes. Pero esto resultó muy caro y solo hicimos el comedor. Estas máquinas que rebajaban mucho, casi un centímetro, y aparecía la piedra. Esta piedra es muy bonita porque además es un suelo que, pues que no, nunca está sucio, digamos, porque tiene tantos elementos que cuando se mancha pues no ves la mancha, digamos. Y el resto de las zonas comunitarias la hicimos simplemente con la piedra que cabe dentro de la hormigonera, una piedra más pequeña. Aquí veis el sistema de, que son simplemente rieles de cortinas para poder mover las lámparas y tener flexibilidad de cantidad de comensales en cada mesa en el sentido de las ventanas. El bar, que es la zona de entrada al comedor, que podía ser como un mercado donde vendan las verduras.
Y como veis, toda la señalítica también, trabajamos con un equipo de diseño gráfico de Barcelona que se llama La Mosca. Y ellos cuando fueron a ver el hotel les recordaban estas películas de Wim Wenders de One Million Dollar Hotel y estas road movies por el desierto americano y plantearon que todo tenía que ser a base de puntitos. Esta era la propuesta inicial de ellos. Y de ahí surge la idea de también la señalítica, generarla con puntitos, con LEDs, una vez más con cajas estándar de eléctricas, que además el color del plástico este es sílex, o sea que es el mismo color estándar de la chapa. Y dentro de estas cajas estándar, trabajados con LEDs, y estuvimos viendo qué tipo de LED tenía que ser para que se viera de noche y de día. Al final es una chapa cortada en aluminio, montado en LED. Y con esto se planteó toda la señalítica del hotel, tanto en el interior como en el exterior. Y terminamos diseñando todos estos muebles. También era como muy difícil encontrar en el mercado un puff grande, cómodo, barato. Primero era difícil encontrarlo, y si alguna vez lo encontrabas, era en una tienda de diseño de Milán, que era carísimo. Y entonces nos atrevimos también a diseñar estos muebles. Como veis, esta es la parte más comunitaria. Cuando se entra, aquí está el bar. Y este espacio entre medio, que es una gran mesa con estos puffs, es una zona que funciona muy bien. Aquí están todos los periódicos. Se mira hacia el patio central. Y estas butacas también las diseñamos con el herrero. Hicimos unas maquetas y finalmente con chapa cortada en láser y plegada. Y bueno, finalmente es decir, claro, ¿cómo cerramos? Si os acordáis, al principio teníamos una idea de plantear este perímetro con setos vegetales, pero el seto vegetal era muy caro, tardaba mucho en crecer, es muy difícil tenerlo bien ordenadito. Hacia las vistas no podíamos tener nada que nos cerrara las vistas, o sea que finalmente decidimos hacer simplemente una alfombra de estas grandes piedras que queríamos poner en el suelo, que toda esta zona, a la mínima que escarbas, te salen unos bolos de este tamaño y al lado había una obra, una infraestructura, y de ahí sacamos un montón de bolos para hacer esta alfombra que de alguna manera por los bolos pues cuesta caminar y que te separe, pero que no tenga un elemento vertical de cerrado. Y todo este perímetro más hacia la zona de llegada, que además teníamos que parar el viento, veíamos que en la zona las cajas de verdura con las que recolectaban todas las verduras eran bien interesantes, porque eran unas cajas de 1 metro por 1 metro, que pesan un montón, que el viento no las tumba, que puedes ponerlas, apilarlas mucho, y encontramos un lugar que parece que estas cajas llega un momento que pierden cierta estabilidad y ya no sirven, entonces las reciclan y las venden muy baratas. Creo que cada caja valía 20 euros. Y compramos toda una remesa de cajas. Aquí veis lo que se ve en la zona, son 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7 metros o 8 metros llegan a cargadas de cebolla. A veces se encuentran tiradas, abandonadas. Entonces, de alguna manera, esto nos permitía dejar pasar el aire y nos acababa de atar el edificio con el lugar. No nos gustaba mucho esto de que cuando llegaban los primeros proveedores, los llamaban y les decían, oye, es que voy por la carretera de Gea, pero no he visto ningún hotel. Y entonces ellos decían, no, eso que parece una cooperativa, eso es el hotel. Entonces, el parking está delimitado por estas cajas, la potencia de los elementos repetidos y ordenados, ¿no? Cuando uno llega al parking, deja el coche, accede a través de estos cerezos a este espacio más común, la plaza central, con 4 moreras, y esta idea de lucecitas que veíamos antes en Basel, ¿no? O de feria.
Es bonito porque es un lugar que no es solo usado por los clientes del hotel, sino que hay mucha gente de Tudela que viene a este lugar. O sea, que es un lugar más de la ciudad, estando a 3 kilómetros de la ciudad. Y esta fragmentación de espacios que generan estas plazas o lugares dentro del conjunto. La piscina y lo que os decía antes, bueno, todo el interior es con tierra de Bulbuente, muy drenante. Y el edificio esta es la habitación 22. Que de alguna manera parece que que puedes empujar a las cajas y que con las piedras, bueno, los cubos estos y que con las piedras se pueden llegar a mover. Esto es todo. Estos espacios profundos, como esta es nuestra propuesta para el Hotel Aire, o elementos tan sencillos, cotidianos, que casi no les prestamos atención. Y fijaros la infinidad de formas de apropiarse de estos lugares, ¿no? Un balcón tradicional de Barcelona, en este caso, pero lleno de plantas, que es el mismo que este, con otra función, pero también sigue teniendo el elemento verde, el secado de la ropa, o un captador solar, una galería. Lo mismo en el Caribe, para protegernos de intrusos en este caso. O espacios que en algún momento nos han llamado mucho la atención y que luego los guardamos como referencias, que a veces hasta las aplicamos casi directamente en nuestros proyectos, ¿no? Esto es una plaza en Basilea y fijaros, ¿no?, cómo la gente está comiendo también por una situación de compresión entre la fuente, este edificio. Imaginaros este lugar si empezamos a quitarle elementos, ¿no? Quitamos el plátano, quitamos las guirnaldas, la luz, este pavimento, quitamos la fuente, pierde toda la atmósfera. Y estas imágenes, bueno, de alguna manera la plaza central del Hotel Aire recuerda esto, o lo tenemos en la memoria y lo usamos. Nos interesan mucho estos espacios que a priori tienen una función, como este es un mercado en Barcelona, que todo su perímetro se usa durante el día para montar paradas, pero cuando se van las paradas se convierte en un espacio muy interesante también, ¿no?, que rompe con la repetición de la ciudad y genera un espacio de paso muy agradable. Este es el momento de uso. Por ejemplo, ahora van a hacer una intervención de arquitectos y creo que van a quitar este techo de prefabricados de hormigón para sustituirlo por un techo de cristal. Yo personalmente creo que es un error, porque además un cristal horizontal normalmente está sucio. Una vez más, estos espacios, ¿no? Casi no se sabe si es un interior, es un exterior, pero seguro que aquí nos lo pasaríamos bien todos, ¿no? Y tendríamos un recuerdo muy fuerte de este lugar. Esto es en Barcelona, o un mercado en Venecia. Cómo los elementos textiles aportan luz. Y que veo bastante gente joven aquí. Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, las cámaras digitales no eran una realidad, no existían. Y cómo este objeto, que al final es algo tan cotidiano y tan barato y casi que de consumo, que llevamos siempre encima, y vamos sacando fotos de cosas que nos interesan. Y os quería empezar la charla mostrando, bueno, una recopilación de estas fotos que hemos sacado durante estos 10 años. Como he explicado antes, Mónica es de Puerto Rico, yo nací en Argentina pero crecí en Barcelona, nos conocimos en Estados Unidos y un poco toda esa mezcla de orígenes pues nos llama a fijarnos en un poquito en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la Catedral de Santiago, este escalón que con esta pequeña pendiente que va bajando genera un banco, como los almohadillados casi
tienen la escala perfecta del hombre. Nos interesan mucho estos espacios intermedios, casi lugares que no sabes si están adentro o afuera, estos umbrales, por ejemplo en Holanda, tres escalones y un banco delante de una puerta. ¿Cómo elementos móviles adyacentes a elementos fijos pueden generar espacios, espacios de tensión, espacios de medidas muy pequeñas o muy justas? Por ejemplo, esto es una frutería en Puerto Rico, ¿no? Fijaros cómo todas estas macetas con estas plantas sencillas, móviles, que se ponen aquí, generan este espacio entre medio, con este techo amarillo, la luz de color, los colores, la fruta, todo esto potencia el hecho este del color de la fruta. Espacios que a veces parece que no sirven para nada, pero que uno se puede sentir más protegido. Lugares que a veces bajos de escaleras podemos decir, bueno, esto es un error, te puedes pegar con la cabeza, pero levantarse por la mañana en estas viviendas. Como veréis, mezclaré, aquí hay edificios con pedigrí, digamos, de arquitectos, y edificios de arquitectura popular o sin nombre. Estas son unas viviendas en proyectos que hemos realizado nosotros. Cómo la gente, además, luego normalmente aprovecha estos lugares o los usa de verdad para sus necesidades más cotidianas. Y si es un buen lugar para secar la ropa, pues ¿por qué no? O, por ejemplo, el edificio del Fórum de Barcelona, que cuando hacen estas ferias se ponen las churrerías justo debajo y uno puede pensar que casi que estas churrerías pues se están riendo del Fórum, pero en ese momento la gente que estaba disfrutando, digamos, de la feria, estas churrerías, no sé cómo se ve la imagen ahí, pero la foto no son buenas, ¿eh? Pero los brillos en los techos potenciaban las luces de las churrerías, eran como la churrería más brillante y más española debajo de este edificio suizo de diseño, ¿no? Y ya los arquitectos lo dicen, ellos hacen un edificio elevado para que pasen cosas debajo. Este Nogal, en Argentina, una comida, esto creo que recordar que era una boda de un primo mío. Fijaros cómo si quitamos el Nogal desaparece todo el evento. Un poco ese es lo que nos interesa, lo que vamos observando y lo que intentamos aplicar a los proyectos. Estos son los dos proyectos de los que hablaré, como veis, en dos entornos físicos completamente opuestos, un entorno muy denso en la ciudad de Barcelona, un concurso público de vivienda para jóvenes, y el Hotel Aire de Bardenas, cerca de aquí, en Tudela. Las viviendas, esto es un concurso del 2003, cuando el gobierno catalán está a punto de perder las elecciones, Convergència y Unió, justamente al revés que ahora, que parece que las va a ganar. Y entonces plantea este concurso fuera de todos los organismos que gestionan la vivienda pública, planteando que hacen falta viviendas mínimas para gente joven y que los arquitectos jóvenes tendrían que proyectar y decir cómo los jóvenes tienen que vivir. Entonces salen cuatro solares a concurso y la condición para presentarse es ser arquitecto menor de 35 años. Entonces, este fue el primer concurso que ganamos con Mónica y fue también el primer proyecto que construimos. O sea, que imaginaros la intensidad con la que lo trabajamos y la emoción, digamos, ¿no? Está en el barrio de Sant Andreu, es un barrio periférico, un barrio industrial de Barcelona. Y lo elegimos justamente porque de los cuatro solares, este es el que permitía, cuando hicimos un encaje rápido en los cuatro solares, nosotros teníamos la intención de, ya que las viviendas eran muy pequeñas, de fijaros aquí como una pasarela de acceso, este proyecto hablaremos luego, de las viviendas del Gatpack en Barcelona, el hecho de tener las columnas hacia afuera y generar estos espacios entre columna hace que todos los habitantes lo ocupen por el buen asoleamiento y pongan sus ropas a secar en la parte comunitaria, digamos, ¿no? Sin ningún pudor, no hay ningún problema.
las proporciones de los espacios, los elementos vegetales. Esto es una pequeña pensión en Argentina. O pequeñas cosas, ¿no?, que siempre nos gustan observar. Fijaros en esta barra, que tiene unas vistas hacia la calle. Esto es como una situación más americana, más del Caribe. Simplemente esta madera que permite que las botellas no se caigan cuando uno está bebiendo en esta barra. O esto es un restaurante bien famoso en Puerto Rico que ocupa una antigua casa colonial. Y en la terraza de la casa colonial, que tiene nada más un metro de ancho, casi que están las mejores mesas puestas aquí. ¿Se ve bien? Fijaros cómo esta barandilla pesada tiene justo la altura de una persona sentada para poder apoyar el brazo, con la mano está cogiendo el libro, coge las hojas para poder leer, cuatro plantas, unos árboles afuera, una flor, y ya genera un ambiente como muy cálido, ¿no? Perfecto. O, por ejemplo, este bar en Mallorca, en un mercado, casi como que la normativa seguro que no nos dejaría poner unas mesas dentro del bar, ¿no? Pero fijaros la distancia, dar justo la distancia para que haya la gente trabajando, la gente afuera tomando tapas, y estas mesas prácticamente de un metro, que son las mesas más buscadas del restaurante o del bar, o ya no se sabe, no sabemos definirlo, ¿no? Pero fijaros que si esto fuera un poquito más estrecho a la barra, ya no cabrían las mesas. Estos espacios entre medio, ¿no?, entre afuera, adentro, seguro que esta es la mejor mesa del bar. Estoy adentro, estoy protegido, pero tengo esta ventana de guillotina grande que se levanta hacia arriba, con un antepecho bien profundo donde puedo poner el periódico, veo lo que pasa en la calle. Esto es en Holanda, construcciones pétreas donde uno puede habitar estos muros gruesos que nos protegen, pero podemos casi meternos dentro. Cerramos el ciclo de emergentes de este año con el estudio López Rivera, compuesto por Mónica Rivera y Emiliano López. Mónica Rivera, que no está hoy con nosotros, nació en Puerto Rico, obtuvo el título de Bellas Artes y de Arquitectura en 1994 por el Rhode Island School de Estados Unidos, es máster en Arquitectura por la Universidad de Harvard y ha sido profesora invitada en la Universidad Internacional de Cataluña y en la Escuela de Diseño Interior Elisava. Emiliano López, con el cual contamos hoy en el colegio, nació en Argentina, no sé si porteño, no. Luego nos lo aclaras. Como digo, creció en Barcelona y es arquitecto por la Escuela de Arquitectura del Vallès. Es máster en Historia del Arte por la Escuela de Arquitectura de Barcelona y es máster también en Arquitectura por la Universidad de Harvard. Es profesor de la Escuela de Arquitectura del Vallès y ha sido colaborador en la Escuela de Arquitectura de la Internacional de Cataluña. El estudio López Rivera es uno de los estudios particularmente a mí es del tipo de estudio que me gusta, es arquitecto de oficio. Para describirlo, mejor describirlo con sus propias palabras, ¿no? Comenzamos a trabajar juntos en Barcelona en 2001 y desde entonces hemos centrado nuestra práctica de arquitectura en obra pública a través de concursos, junto con encargos privados. Trabajamos con las circunstancias intentando convertir las restricciones en oportunidades. Buscamos respuestas constructivas y conceptuales específicas para cada realidad de cada proyecto, poniendo énfasis en el valor de lo cotidiano, la intervención discreta y arraigada del entorno y la claridad constructiva. Nos interesan los edificios que expresan y hablan de cosas sencillas, como el sol, el clima, el paso del tiempo, su uso, el lugar donde se levantan. Nos gusta trabajar con materiales sinceros, que no aparenten ser más de lo que son, si es posible que con el tiempo y el uso mejoren. Con nosotros hoy, Emiliano López. Gracias. Bueno, gracias por invitarnos a explicar nuestra obra. Si quieres, podemos empezar. Como ha dicho Caruquiño, trabajamos juntos con Mónica hace ya casi 10 años. Ella es Mónica. Y me gustaría empezar esta conferencia. Voy a explicar dos proyectos, un proyecto público y un proyecto privado. Un proyecto que nace de un concurso público y un proyecto que es un encargo directo. Pero
Claro, nosotros hace 10 años prácticamente que ejercemos la arquitectura.